Es un placer recibir en nuestro programa a la doctora Ivanin Palomeni, quien a partir de hoy nos estará informando y educando en todo lo que se refiere a ginecología y a medicina materno-fetal. En el día de hoy nos va a hablar sobre la importancia del screening prenatal en el primer trimestre del embarazo. Bueno, quería agradecerles por la invitación, primero que nada, y hoy vamos a hablar de screening de primer trimestre. El screening de primer trimestre es la base fundamental del cuidado prenatal correcto. ¿Por qué? Porque el screening de primer trimestre no solo nos permite hacer el diagnóstico de algunas malformaciones importantes del primer trimestre, sino que nos permite establecer riesgos. Un cálculo de riesgo que es la chance que tiene un feto con las características que encontramos en la ecografía de tener, por ejemplo, un síndrome de Down, una trisomía 21, una trisomía 18 o una trisomía 13 o algunos otros hallazgos importantes que podemos encontrar a nivel de la anatomía fetal. El screening de primer trimestre en Uruguay comprende la ecografía entre las 11 y las 13 semanas y 6 días y la dosificación de proteína A asociada a la placenta, que es más conocida como PAPA, y la beta-HCG cuantitativa. ¿Qué sería lo ideal? Que esto también tuviera factor de crecimiento placentario, que hoy en Uruguay no se ofrece dentro del cuidado prenatal estándar, o sea, lo que se hace de forma gratuita. Otra cosa que es importante es que deberíamos hacer la extracción sanguínea entre la semana 9 y 10, que en Uruguay se hace a las 12. Esto se puede hacer de forma privada, pero de forma pública se hace a la inversa. Primero se hace la ecografía y después se hace la extracción de sangre. Eso que hace que el rendimiento del estudio baje de forma sustancial. En el caso de hacerlo de la forma correcta, deberíamos hacer la extracción de sangre entre las 9 y las 10 semanas y la ecografía en la medida de lo posible a las 12 semanas. Ahí es donde el estudio tiene más rendimiento y tiene una sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar un riesgo elevado de un 86%. ¿Qué tenemos de nuevo en este sentido? Que ahora se ha sumado el ADN fetal en sangre materna que se hace a partir de las 9 semanas. ¿Se puede combinar con la ecografía de las 12 semanas? Sí, sería lo ideal. ¿Por qué combinarlo y no sustituir una cosa por la otra? Porque la ecografía nos permite visualizar la anatomía fetal y nos permite visualizar algunas cosas que no son esencialmente trisomías, que es lo que detecta el screening completo de primer trimestre. Algunas de las alteraciones anatómicas que vamos a encontrar son potencialmente graves o incompatibles con la vida y también son necesarias ser diagnosticadas en el primer trimestre. O sea que la ecografía es fundamental. Hoy en día, una de las cosas que a mí más me preocupan como profesional es establecer que la ecografía tiene que estar hecha por personas que estén formadas en la ecografía, formadas en ecografía prenatal. ¿Por qué? Porque son las manos que tienen la capacidad de hacer un diagnóstico correcto, de entender de patología y de asesorar a la pareja que tiene una anomalía en ese feto de la forma correcta y el proceder correcto. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos eso? Que nos vamos a ir con un montón de dudas de la ecografía o un montón de dudas hacia el screening o desde el screening que no tienen un ámbito idóneo para ser respondidas. Entonces, lo importante es tratar de que siempre que hacemos un estudio, tener una instancia de ida y vuelta con los pacientes, con la pareja que tiene este feto que puede llegar a tener un problema, para que ellos puedan entender cuál es este problema, qué riesgo conlleva, porque siempre la respuesta ante los hallazgos no es la misma para una pareja que para otra. Eso va a depender de muchas cosas, de la creencia de la pareja, de la situación socioeconómica y cultural de la pareja, va a depender de muchas cosas. Entonces no hay una única receta, no es que ante estos hallazgos se hace esto para todos los casos. Entonces lo importante es estar en un lugar tranquilo donde poder hacer una devolución, en que los pacientes entiendan en la situación que están, las opciones que tienen disponibles para poder, según su situación y sus creencias, poder elegir lo que es mejor para ellos.